Y así nos despertamos. El tío lleno de barro y las plantas a tomar por culo. Se ve que con la lluvia de ayer, que cayó un temporal, pues se aburrió. Y que encima, como estábamos sin luz desde las 3 de la tarde hasta hoy a las 6 de la mañana, pues el tío está aburrido. ¡Me cago en la madre que te parió! Hay que hinchar la rueda, la carretilla, para poder llevarnos todos los yerbajos que hemos sacado. Porque la verdad es que la higuera parece otra. Pero aún queda mucha faena. Aquí lo vemos, están terminando de papearse las bandejas de carne que se han comido hoy. Que se han puesto, pero fino de comer. Vamos a quitarles los plásticos para reciclar. Que quería grabar lo que les hemos puesto de comer, pero no nos ha dado tiempo. Sí que hemos encontrado patas de pollo. Y aparte, bueno, hoy les hemos dado un batiburrillo de comida. Rubia, ¿qué haces? ¿Eh? ¿No te has comido bastante ya? Le hemos dado un batiburrillo de varios tipos de carne. Así que se pongan como toros. Esta está, desde luego, como un toro. ¿Y tú qué haces, Pelayo? ¿Eh? ¿Qué? Solo haces que crecer y comer. Siéntate, va. Siéntate. Muy buenas, ya se nos está acabando la luz, ya nos han cambiado la hora, así que vamos a abreviar bastante porque si no, no nos da tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito de unos pequeños problemas que estamos teniendo. Bueno, unos pequeños problemas no, son cosas normales, ¿no? Ahora entre la convivencia con la rubia y el pelayo. Son dos perros que se llevan muy bien, pero están apareciendo ahora el Juego de Tronos, ¿vale? Cuando vinimos aquí, cuando trajimos a Rubia, Pelayo era un perro de unos 5 meses, no sé si los tenía aún. Ya tuvieron sus rifirrafes, porque el perro lo único, primero que hizo cuando la vio fue querer saltar del coche y decirnos que nos iba a traer su cabeza. Cuando la perra se le puso brava, entonces ya se lo pensó dos veces, pero es un perro muy valiente. Y nada, como era de esperar, nosotros no interferimos mucho defendiendo al perro, ya que la perra no le hacía nada, simplemente lo marcaba y les dejamos que establecieran su jerarquía. ¿Qué pasa? Este está empezando a crecer y la perra está empezando a ver peligrar su poder. ¿Hay que interferir? Bueno, yo soy partidario de que los perros lo que tienen que saber es que el que manda soy yo, no ellos. Entonces, a partir de ahí, que ellos establezcan su jerarquía. Pero es muy importante esto porque si en un momento dado se enzarzan o lo que sea, rápidamente, si los perros saben que tú mandas, un golpe, un de este, se sueltan. Como los perros no te tengan por el dominante y se metan en una pelea dura, no los separas ni para atrás. Hay que decir que un mastín no es un perro de obediencia. Es complicado, pero bueno, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que seguimos es de que siempre antes de comer se sienten los perros, ¿vale? No es un perro de obediencia, es un perro muy inteligente, pero es una raza mucho más primitiva que un pastor alemán que se ha creado para obedecer. Estos perros tienen que tomar sus decisiones por sí mismos cuando están solos en el monte. Entonces no te van a obedecer tanto. Te siguen, pero no te obedecen. No sé si me explico bien, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que nosotros seamos los líderes y que siguen ciertas pautas cuando vamos a darle la comida. Seamos muy firmes con eso, que se sienten y hasta que no se sienten no coman. Y sobre todo vigilar las actitudes de cada perro. Ahora, si vemos que un perro se acerca con las orejas en alto
hacia el otro, lo está mirando fijamente con la cola levantada, ya vemos que está en una posición de ataque. Y si... Y entonces, pues bueno, un poquito esas son las cosas. Si en un momento dado se llegan a enzarzar, los perros, siempre tenemos que evitar que se enzarcen. Si llegan a enzarzar, a ver, hay que también conocer a los perros que tenemos, a ver si... Yo ahora mismo, por ejemplo, algunas veces estos dos interfiero para que sepan que yo mando, pero yo sé cuando no están, ellos arreglan su diferencia a su manera. Si yo viera que uno se ensaña mucho con el otro o que realmente no se sueltan, por ejemplo, tengo el caso de este perro con Bosco, son dos perros que se van genial, pero yo sé que si los tengo juntos y tienen una trifulca por la comida, si no hay nadie, no sé cuál de los dos pararía. Pues son dos perros, el otro perro ya pesa bastante más que este, pero este perro es un perro que muere matando. Entonces, sí que hay que tener también saber los perros que tenemos. Yo, por ejemplo, sé que entre estos dos, al final, uno domina, el otro frena un poquito, no llegan a más, se entienden un poco así. Pero hay que tener, ahora tenemos que tener cuidado porque este ya empieza a querer dominar, ¿vale? Vemos actitudes como que a veces, jugando, lo veréis. Mira, ahora mismo quiere jugar con ella. Está queriendo jugar con ella. Y a ver si, mira, si por casualidad lo vemos, a veces le pone la pata encima del lomo en actitud de dominio. Pelayo, claro, está destinado a ser el que mande aquí, entre estos dos, ¿no? Porque, bueno, la perra es una perra muy fuerte. Pero claro, este está destinado a ser el que mande. Pero siempre tenemos que tener sobre todo eso, cuidado que no se hagan daño y sobre todo ser nosotros más firmes que ellos. Que nos conozcan, que sepan que nosotros somos los que mandamos. ¿Vale? El mastín nunca va a ser dueño de un mastín, pero tienes que pertenecer a su manada y ser el que manda. ¿Vale? Que el perro te siga. ¡Pelayo! ¡Vamos! ¡Quédate! Como veis, este, pues, eso lo hace muy bien. Un perro que está muy atento y está muy vivo. La perra es una perra más tranquila en este aspecto, en el tema de guarda, es una perra más tranquila. Pero sí que es verdad que es una perra que tiene mucho apego con nosotros y está siempre alerta, pero no se mueve del perímetro de donde estamos nosotros. ¿Veis? El perro ya empieza, en los juegos, ya empieza a querer dominar. ¿Veis lo que os explico? Ahora sí, si veis, pone las patas encima. Esto jugando no genera ningún tipo de pelea porque la perra jamás se revuelve, pero sí que, sobre todo cuando los ponemos de comer, empezamos a ver que la perra quiere dejarle claro y la perra está viendo peligrar su trono. Pero bueno, son cosas de los animales. Se ponen en cuatro, cabrón. Así que, ¿cuánto pico para jugar?